fue algo que primeramente no me di cuenta quiénes fueron. No voy a hablar mentira. Un acto cobarde de unos delincuentes que aprovecharon que yo andaba con la familia, niños menores de edad, 3 o 4 niños que andaban conmigo, y se quisieron hacer los héroes. ¿Cuándo ocurrió, hermano? Eso fue como a las 2 de la mañana en una hacienda. ¿Qué hacían ustedes por allá? Saqué a la familia a comer y a dar un paseo. ¿De eso tu fue... familia no nadie herido? Sí, sí, ahí está la esposa mi herida, la hija mía. ¿Los niños? Leve. Algunos de los niños tienen heridas en los pies. ¿Qué edad tienen tus niños, Wilman? 15, 13 y 12. ¿Y tú? No, no, a mí no me pasó nada. No sé, afortunadamente, porque nadie quisiera que le pase algo a los niños y no a uno, ¿tú me entiendes? Lo único que yo quería era, qué bueno que ustedes están aquí lo de la prensa, es porque me gusta que las autoridades vean con sus hechos quién es el bueno y quién es el malo. Yo salí hace 6 meses de la prisión, no le he tirado un tiro a nadie en este pueblo y no me he metido con nadie. Ya me hicieron un atentado a mi familia, yo no pago con la misma moneda, yo no le tiro a un niño, yo no le tiro a una madre, yo nunca voy a encontrar ni siquiera un hermano de los que participaron y voy a hacer ese acto cobarde. Yo espero que ellos la próxima vez lo hagan mejor, porque tienen que saber que lo hicieron mal. ¿Alguna atribución a alguien sobre esto, Wilman? ¿Algo que no, no. Ni siquiera había ninguno de los delincuentes. Se tiraron con arma larga. No me pude fijar ni siquiera ni cómo andaban metidos. Ni siquiera sé de dónde viene, porque no le voy a hablar mentira. No tengo ninguna prueba. ¿Cómo se encuentran los niños? ¿El estado? ¿Están bien? No, ya los niños le dieron de alta. Solo hay uno que lo están interviniendo porque parece que le fracturó uno de los piecitos, porque eran armas de alto calibre. ¿Tu hijo? No, es un vecino mío. Es un niño que lo saqué a comer, a darle un paseo y... ¿Qué pedirle finalmente a las autoridades, Wilman, entonces? ¿Qué pedirle? No, que todo está bien, hombrecito, que no tienen ni siquiera que identificarlo, que tarde que temprano nos vamos a identificar.